Lastre fiscal. Estarán conmigo que es muy habitual que tanto el ciudadano español como el empresario como el autónomo se queje del nivel impositivo en España y se diga que los impuestos son altos. Y en cambio, oír hablar a los políticos y desgraciadamente la mayoría de comentaristas políticos, también a los periodistas, de que España es un país con una imposición fiscal muy baja y que hay un amplio margen para la subida. Bien, eso parece que es un dogma no discutible y siempre se saca a colación, con lo cual en teoría tenemos que todos que estar agradecidos porque, en fin, aún hay cierta prudencia, ¿no? Lo único que se acepta cuando uno protesta diciendo no parece que sea tan bajo, ¿no?, es que, claro, los sueldos de España no son los sueldos de Europa. Con lo cual, pues si la carga impositiva, suponiendo que fuera un poco menor, pero los sueldos son mucho menores, el peso de la carga es muy superior. Pero, en fin, eso es lo máximo que aceptan. El Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar un estudio, que es el Índice de Competitividad Fiscal 2019, donde se manda a freír espárragos todo ese argumento. Y lo que viene a decir es que la competitividad fiscal, que es lo que marca una buena política tributaria, porque puedes competir con el resto de países, en España es muy alta. Muy alta en el sentido de que la presión fiscal por renta es más alta de lo normal. Vamos, que estamos en todo por encima de la media europea. Y claro, estando por encima de la media europea, con sueldos mucho más bajos y una carga impositiva más alta que la media europea, pues entonces estamos así de ahogaditos. En fin, que es importante. Es importante saber dónde estamos y que no nos la den con queso. No entiendo nada. No es solo que bajando impuestos se recaude más, sino que pagamos más que la media de la Unión Europea. ¿Y aún quieren subirlos? ¿Alguien me lo explica?